por los casos que se han reportado sobre el brote de hepatitis. El encargado de epidemiología del área de salud de Totonicapán nos comenta sobre la cantidad de víctimas afectadas por este mal. También, el lavado de las manos y la higiene en los alimentos son de suma importancia, ya que la buena práctica evita enfermedades. Fíjense que la hepatitis es una enfermedad contagiosa, principalmente transmitida por alimentos o agua. Nosotros hemos tenido aquí un pequeño brote de hepatitis que empezó a aparecer desde el mes de los primeros días de marzo y que ha avanzado ahora a abril, y tenemos algunos casos de mayo. Nosotros empezamos a hacer acciones ya desde el mes pasado, desde el mes de abril, y ahorita estamos viendo desde que ya no se han presentado más casos, sino que ha disminuido. Siempre se están presentando casos por los periodos de incubación. Los periodos de incubación pueden ser desde unas 2 semanas hasta 2 meses. Entonces todavía vamos a esperar casos que todavía tuvieron un contagio en el pasado. Pero hasta el momento nosotros llevamos un promedio de 58 casos y que están apareciendo todavía en esta época. Fíjese que sí, pero es mínimo. Básicamente es por la contaminación de alimentos. Entonces, digamos, cuando hay una época lluviosa, de invierno pesado, una depresión tropical como la que tenemos, casi no está acondicionado, siempre y cuando que las personas estén lavándose las manos. Ahora, si fuera una contaminación por agua, sí va a estar influenciado. En esta temporada lluviosa es necesario tomar las debidas recomendaciones. También comenta que el contacto con animales no es una fuente de contaminación. De la acción que nosotros estamos promoviendo ahora es que primero que las personas sean higiénicas en aspectos personales, principalmente el lavado de manos antes de comer. Esta es una enfermedad que se transmite por contaminación con heces fecales. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos limpias las manos antes de consumir los alimentos. Entonces está promoviendo que en todos los lugares, en las casas, establecimientos familiares, lo que tenemos que estar tratando de ver es que nuestros niños, nosotros mismos, nos estemos lavando las manos después de ir al baño, antes de comer y al preparar los alimentos, y tratar de tomar agua hervida o clorada, aunque no es una fuente directa. No hay ninguna posibilidad, y el contacto es directamente entre humanos. Entonces ya cuando ya son los animales de la casa u otros animalitos, no tiene nada que ver. Eso sí hay que vigilar, que también no se estén contaminando, que no estén los pollos, pues las aves de corral encima de los pollos o de los lugares donde se cocina o dentro de la cocina. Entonces, y cuando nosotros los tocamos, posteriormente lavarnos las manos. Pero no hay una fuente de contaminación de parte de animales, es solamente de humano a humano. Es necesario que todos tomemos en consideración las recomendaciones de las autoridades de salud, evitando así el aumento de enfermedades. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Esmicope, líder en soluciones financieras. Celestino Menchú para la nota informativa.